explicar qué es lo que te pasó. ¿Qué pasó con qué? Tío, por favor, no te hagas el tarado. Somos gente grande. Ensayamos días enteros sin ningún tipo de problema. Y hoy el señor fue un desastre arriba del escenario. ¿Qué lo haces? ¿Lo que te pido felicita? Ah, pará, porque yo bailé bárbaro, así que te pido por favor que no me provoques, Josefina, ¿puede ser? Es obvio que te tiraste a menos para perjudicarme. ¿Por qué decís? Decís cualquier cosa. No digo cualquier cosa, digo lo que todo el mundo vio. Tenías la cabeza en cualquier lado, no sé, debías estar pensando en la próxima foto que vas a postear en tu fotolog, ¿no? Claro, como ahora el señor es el blogger de moda. A ver, si te casas un poquito, me tenés a retocar. Un poco, ¿sí? ¿Puede ser? Ah, bueno. ¿Qué onda con ustedes dos, chicos? ¿Son pareja de baile o algo más? ¿Por qué nos preguntas eso? Ah, chicos, porque la verdad que uno no se da cuenta cuando los ve así, si están a punto de reconciliarse o a punto de pelearse. O sea, le tapaste la boca con la mano, pero ¿cuánto faltaba para que se la tapes con un beso? Alan. ¿Se puede saber qué te importa? Eso. ¿Qué te importa? Tienes razón, chicos, no me importa. No. Sigan con lo suyo. Claro. Lo felicito. Ah. ¿Te das cuenta que sos un tarado?